Hola, ¿cómo estás? Llegó la mujer del futuro. Bravo, llegó, llegó. Casi no llega la mujer del futuro. Todos los días hay que hacer un trabajo para que esa mujer del futuro llegue a este cuerpo bello y hermoso y yo pueda ir por la niña del pasado y juntarlas a las dos en mi cuerpo. O sea que hago una trinidad del pasado, del presente y del futuro, porque a la final el tiempo es circular, no es lineal como mi mente estaba. El tiempo es circular, el tiempo no es lineal. Y entonces en ese pensar, hola Marcos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hoy, a ver, ¿cuál es la película de hoy? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? La película de hoy se llama La mujer del futuro sabe que debe de dejar de contar historias. ¿Y qué tiene que ver el Espíritu Santo con dejar de contar historias? O sea, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Cómo yo recibo las señales del Espíritu Santo? Es lo que nosotros estamos hablando y vamos a hablar, nos vamos a enfocar en los próximos 45 días. Vamos a hablar de cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Listo. Entonces, ¿hoy qué día es? Es el número 2. Bueno, entonces hoy es el número 2. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? Esa es una buena pregunta que tengo para ti, Marimelda. Y en este momento estoy hablando es con Marimelda. Esa respuesta es usted la que me la tiene que dar. ¿Dónde está? Es en el pre. ¡Ay, hola Alicia! Estoy aquí preguntándole a María Imelda. Voy a tener un monólogo con María Imelda y le voy a preguntar. Bueno, María Imelda, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo dónde está? Queda como ahí. Queda mejor ahí, ¿cierto? Aquí no. Así. Ahí. Ok. Marimelda, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Cómo yo recibo las señales del Espíritu Santo? ¿En dónde está el Espíritu Santo? ¿En el pasado? ¿En el presente? ¿En el futuro? Entonces, a partir de ahí, me quedé como pensando, y nosotras, que yo, Marimelda, no voy a hablar de nosotras, Inés, Inés no, Alicia tampoco, yo me voy a personificar. Y voy a dejar algo importante y es, si yo cuento historias y vivo del pasado, porque hoy la mujer del futuro sabe que debe dejar de contar historias. Hoy Galicia, la mujer del futuro debe de dejar de contar historias, porque cuando usted queda anclado en el pasado, con dolor, con tristeza, con angustia, con desespero, usted está anclada y el Espíritu Santo no se presenta en ese pasado, porque el Espíritu Santo está en mi imaginación, que eso fue lo que hablamos ayer. Entonces vamos a hablar hoy de eso. La mujer del futuro sabe que debe de dejar de contar historias. Ya Inés, ya está bien de historias. Ya Inés, sí, cuando estabas joven, abandonaste a tus hijos. Ok. Cuando estaba tu niña pequeñita, le pegabas y le sacabas y la maltrataste. Ok. Cuando iban a ser tu niño, no lo querían en la familia. La abuelita decía, no me traiga esa niña aquí, esa niña no me gusta, solamente es aceptada la primera, pero la segunda hija que nació, inmediatamente la mamá salió de la dieta, quedó en embarazo, entonces se llevan casi 9 meses y esa segunda niña no me gusta, esa segunda niña no me la traiga, esa es otra historia. Y entonces tenemos 50 años, 60 años y cargamos con una maleta de culpa. Y entonces seguimos cargando con todo ese dolor y con toda esa tristeza. Entonces la mujer del futuro sabe que cuando ella cuenta la historia,
está cargando con la culpa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aprender? Dejar de contar historias. Y ahí es donde empieza realmente ese proceso de transformación. Entonces, hoy quiero leerles algo, pero antes ayúdenme a compartir. Voy a compartir acá. Bueno, no sé dónde me queda más fácil, si de aquí o de acá. De aquí me queda más fácil. Hola José, hola Jesús, ¿cómo estás? Compartir, compartir. Vamos a compartir, voy a compartir en mi fanpage. Y debe dejar de contar historias. Oh my God. Compartir a veces me quisiera como no hacerlo. Y tranquila, Marimelda, no te preocupes, tú tranquila, no te des estrés. Acuérdate que el estrés, cuando tienes estado de estrés, no entra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo entra en un momento de calma. El estrés se da es cuando estás en supervivencia. Todos los días me tengo que hablar lo mismo. Si te estresas, te alejas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en el área cognitiva de la imaginación, y la imaginación se bloquea, se tapa cuando entras en grado de estrés. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que aprender? Aprender a recibir las señales del Espíritu Santo. ¿Y cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Primero tengo que dejar de contar historias. ¡Ay! Me está saliendo bien, me está saliendo muy bien. ¡Hola, mi amor! Llegó Tony, nos está acompañando Tony. ¡Ay, miren qué cosa más linda! Miren, es que él es hermoso. Miren dónde se mete, vean. Vean, ¿sí ve? Hola, mi amor, nos va a acompañar a hacer el video. Sí, miren dónde se mete. Él es hermoso, él es divino, él es hermoso. Hola, ¿cómo estás? Ana María Garzón, qué gusto. Bueno, voy a leerles, nosotros habíamos dicho, vamos a continuar con el título de cómo recibir las señales de mi Espíritu Santo. ¿Cómo yo recibo las señales de mi Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé que lo que yo estoy haciendo está bien y que es lo correcto? Entonces, y también habíamos dicho que le íbamos a dar continuidad con... Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y también dijimos que le íbamos a dar continuidad al libro Todo es Posible, Inventa tu Futuro. ¿Por qué? Porque está relacionado la corazonada, el tener la conexión de la mente con el corazón, y el Espíritu Santo es lo mismo que la percepción, es lo mismo que las corazonadas, es lo mismo que la intuición, es lo mismo que el área imaginativa, es lo mismo que el área de la creación. Entonces, vamos a continuar con el libro. O sea, el libro simplemente fue el título es simplemente una guía que vamos a tener para enfocarnos cómo prestarle atención a mi corazón, cómo prestarle atención a las señales del Espíritu Santo. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? Una buena pregunta. Ahí se la dejo. Espéreme, yo leo. Espéreme un momentito. Dice así: neuroliderazgo y éxito. ¿Qué tiene que ver neuroliderazgo y éxito con el Espíritu Santo? No sé, voy a leer, vamos a ver qué sale. Voy a leer y vamos a trabajar 5 pasos para crear movimientos de liderazgo con empatía y entusiasmo. Entonces, ¿de dónde sale la empatía? ¿De dónde sale el entusiasmo?
No hay un movimiento sin un líder que se ridiculice. Oye, Ana María, usted se tiene que ridiculizar. Si usted quiere ser líder en cualquier parte, en cualquier comunidad, usted tiene que hacer el ridículo. Y es parte del Espíritu Santo, sí, mi amor, porque el Espíritu Santo, el hacer el ridículo es parte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere crear algo nuevo, algo diferente, y el futuro es ridículo para los ojos del que quiere verlo lo físico. Eso es lo que estoy entendiendo. Entonces, no hay un movimiento sin un líder que se ridiculice y que tenga una forma sobreestimada de liderazgo. La mejor manera de aprender es con el contacto humano, porque nosotros estamos aquí en grupo, porque es la mejor forma que nosotros podemos aprender. Estudios realizados demuestran que el aprendizaje y el contacto personal es fundamental. Por lo tanto, se requiere de un líder que esté dispuesto a tomar iniciativa, a dejar de contar su propia historia, abandonar su pasado y pueda enfocarse en que otros brillen. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Son 5 pasos para trabajar lo que es el neuroliderazgo y éxito. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando. Como yo sé, la verdad, yo quiero ser líder. ¿De qué? De mi propia vida. Yo quiero tener éxito. ¿De qué? Pues en mi propia vida. O sea, yo me quiero sentir exitosa. Yo me quiero sentir que estoy haciendo algo que vale la pena. Yo quiero sentir que mi vida es productiva. Yo quiero sentir que yo soy útil para mí. ¿Y cómo lo logro? Mediante el neuroliderazgo. ¿Y qué tiene que ver el neuroliderazgo con el Espíritu Santo y con el éxito? Pues es que nosotros somos verticales y nosotros tenemos una parte que es la imaginación, que es el futuro, que es la mujer del futuro. Nadie la ha visto. Nadie. Ana María, la mujer del futuro de Ana María, nadie la ha visto, ni su esposo, ni su hijo, ni su tío, ni su primo, ni su amiga. Entonces usted, para hablar de la mujer del futuro y decir, yo soy la mujer del futuro, usted tiene que hacer el ridículo. Usted lo tiene que hacer, María. Usted, señorita Alicia, usted tiene que hacer el ridículo. ¿Frente a quién? Pues frente a su familia, a su esposo, a su hijo, a su tía, a su prima, a su amigo, a su comunidad, a sus clientes, ante todos. Sí, ¿por qué? Porque soy la primera que voy a entablar un cambio, una transformación. Y entonces cuando la gente me mira dice, pero ella no es lo que ella habla. No, entonces ella es loca. Sí, tiene que ser loca. Llegó Rocío Carmona, hola, ¿cómo estás? Entonces, hasta este punto, yo si quiero liderar mi vida y utilizar el neuroliderazgo de mi vida y conectarme con mi Espíritu Santo, tengo que empezar a dejar de contar historias. Tengo que empezar a desconectarme de ese pasado doloroso. De, es que cuando yo estaba chiquita, es que yo le hice a mi hija. Mira, las mamás, yo no sabía, no sabía porque yo no había abordado este tema de las abuelas. Hablando de eso, voy a compartir esto en el grupo de abuelas. Denme un segundito, comparto esto. Ayúdenme a compartir esto en grupos, por favor. Voy a compartir esto en las abuelas. Abuelas modernas. Mira. ¡Ah! ¡Ay! Alabado sea el Señor, Cristo me ama. Dios está conmigo y toda su santa iglesia. ¡Ah! Esa era la frase que quería saber. ¡Ay! ¿Cómo es? ¿Cómo fue que dije? Ay, alabado sea el Señor. Esa frase necesito anotarla. Ay, necesito, a ver, la voy a decir después, la voy a tomar de aquí. Ay, alabado sea el Señor.
Ay, se me olvidó, alabado sea el Señor, Cristo me ama, Dios está conmigo y toda su santa iglesia. Es que ayer estaba escribiendo y quería escribir cómo me conecto yo con mi Espíritu Santo, cómo recibo yo las señales del Espíritu Santo. Entonces, ¿saben de qué me da miedo? Me da miedo de ser ridícula. Y resulta que para yo tener liderazgo y neuroliderazgo de mi vida y tener éxito en mi vida, yo necesito ser ridícula. Ah, o sea que ser ridícula es parte de tu trabajo. Sí, esa es una señal del Espíritu Santo. Entonces, Marimelda, ¿por eso a usted le gusta ser ridícula? Sí, yo no soy una coach normal. Yo no soy la coach que tiene corbata, que se viste así, que habla así, que muestra solo la perfección, que ella no se deprime, que ella... No, no, esa no soy yo. Y a mí me gusta tomar, a mí me gusta tomar, tomo licor. Esto no es licor, esto es agua. Y a mí me gusta tomar, ¿sabe por qué? Porque resulta que es que ella es coach y cómo la coach está promoviendo el licor. Es que ella es coach y ella es escritora. ¿Cómo ella escucha música reggaetón? Y ayer dijo, es que sin pijama, sin pijama. Y me puse a escuchar la música y la música decía, sin pijama, nos fumamos marihuana y nos acostamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Y yo, oh my God, yo estoy loca. Sí. Entonces yo ayer dije, oh my God, a veces hago cosas que me salgo como de la media, de lo normal. Y vuelvo y pregunto, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ilumíname, por favor, para yo saber si yo estoy obrando bien, porque siempre pienso que estoy obrando mal. Pero ¿por qué siempre pienso que estoy obrando mal? ¿Cuál es esa pendejada que usted tiene que a toda hora usted cree que usted está obrando mal? Y resulta que es que la misma cosa. Hice un video que dice, estoy... No sé cómo levantarme, los ojos me pesan, ¿qué hago? No me quiero levantar. Y encontré una respuesta tan bonita de la gente y me decía, y si usted se desanima, ¿quién nos va a animar a nosotros? Y usted tiene mucho talento y entonces si usted está desanimada, ¿quién nos va a ayudar? Es como, y el chap llegó, el chapulín colorado. Y si el chapulín colorado no se va, ¿quién nos va a salvar? Si Superman se muere, ¿quién nos salva? Y yo, o sea que las palabras estaba aquí en este libro y yo asustada porque dije, Dios mío, me estoy metiendo en un tema que no me corresponde. ¿Por qué tengo tanto miedo de hablar del Espíritu Santo? ¿Por qué tengo tanto pavor? Pero tiene que haber un líder que se ridiculice y que sea capaz de salirse de la norma, y que tiene que ver una contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, trader en la Bolsa de Valores, coaching financiero, hablando del Espíritu Santo. Es que no sé, porque como contadora, 2 + 2 = 4, punto. ¿Aquí cuánto hay? $2. A mí no me diga que le faltan 99 centavos, porque ¿sabe qué? Soy bien terrenal y estoy con los pies en la tierra, y aquí tiene que decir 1 + 1 = 2 y el balance cuadra así, $1 acá, $1 acá, y acá abajo dice patrimonio, activo es igual a pasivo más patrimonio, perdón, patrimonio es igual a activos más pasivos, aquí hay $1, aquí hay $1, su patrimonio, señor, es $2. Eso es una contadora. Una contadora no dice, en la junta directiva faltan 99 centavos que le faltan al Espíritu Santo. Y eso es porque el corazón, ¡ay no! O sea, donde yo llegué a una empresa a hablar de que, sí o no, Adriana, usted que es empresaria, su contador es 1, 1 y hay 2. Adriana, ese negocio no funciona.
Adriana, el negocio no le está dando ganancias, pero el Espíritu Santo le dice a usted que sí, que ese negocio le va a dar ganancias, pero el contador le dice que no, que está perdiendo. Pero usted en el corazón sabe que es que ese negocio va a ser un éxito, pero el contador viene y la caga. Entonces yo la cago cada rato. Pues no sé. Yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ilumine. Exactamente, punto. Uno más uno, ¿cuánto da? Dos, punto. No hay más conversación. Y yo hablo una hora. Mira, a mí de la empresa me echan. Como contadora, gracias a Dios, no soy ya. Claro que yo lo llevo en la sangre. El dinero lo llevo en la sangre. Esto es parte de mi sangre. Esto es parte de mi vida. Pero lo estoy involucrando con el amor. Y ahí tengo una confusión grande. Ahí tengo una confusión grande. ¿Cómo se mezcla el dinero con el amor? ¿Cómo lo mezclo? ¿Cómo hago para que la energía fluya y para que entonces yo deje de amargarme por el dinero y yo me enfoque en el amor? Pero que el amor a la vez es dinero. Pero ¿cómo yo entiendo eso? Y en este momento le voy a pedir al Espíritu Santo que me ilumine, que me ayude y que me diga cómo yo entiendo esto. Entonces, hoy, ¿qué aprendí? Y te pregunto, ¿qué aprendiste? Yo voy a escribir lo que yo aprendí. ¿Quieren que les vuelva a leer? Entonces María Imelda dice, sí, vuélvame a leer para yo poder saber qué voy a entender. Entonces, estamos trabajando, todo es posible, inventa tu futuro. ¿Dónde está la mujer del futuro? En mi imaginación. Aquí. ¿Usted la ha visto? No. Nadie ha visto la mujer del futuro de Ana María. Nadie ha visto la mujer del futuro de Rocío. Solamente Rocío puede ver la mujer del futuro. Ana María Garzón dice, por el miedo a hacer el ridículo, uno deja de hacer las cosas. Exactamente. Y porque al principio no hay ganancias. ¿Sí o no, Ana María? Entonces la contadora la caga toda. María. Adriana. Usted tiene la plata, tiene el mes de renta, tiene el mes del security, tiene para los gastos para pagar ¿cómo es que se llama? Para pagar sus trabajadores el primer mes, tiene para comprar la mercancía, tiene para el inventario, tiene para pagar los seguros. Y la pobre Adriana con una idea espectacular y yo se la cago. Porque le digo que necesita 10, 20, 25, 26, 27. Y ella me dice, María Imelda, es que yo solamente tengo una idea. Pero entonces yo le digo, ok, pero el dinero para montar la idea necesita el mes de renta, el mes de security, necesita los inventarios, necesita tener dinero para pagarle a los trabajadores, necesita comprar los activos, manejar los activos de la compañía y necesitas tener para pagar los seguros y necesitas, ¿dónde tienes el dinero? Y la pobre Adriana me dice, no sé, ¿sabes qué? La maté, le maté el sueño. Pero es que yo tampoco sabía que yo era matasueños. Apenas me está cayendo el 20. Y la mayoría de las personas estamos en esta confusión. En la mayoría de las personas estamos en que pensamos que primero es el dinero y después la idea. Y ahorita el Espíritu Santo me está diciendo que es mentira. Ahorita el Espíritu Santo me está diciendo, crea en la idea, llévela a cabo. Si es una idea loca, tiene que hacer el ridículo. Tiene que ridiculizarse, porque usted se está saliendo de la norma, usted se está saliendo del contexto, porque usted se está saliendo de todo. Y usted tiene que hacer el ridículo si usted quiere tener éxito. Apenas lo estoy entendiendo. Ay, gracias a Dios toqué el tema del Espíritu Santo. Me estaba costando, sí, pero ¿sabe qué? Lo voy a juntar con el dinero. Más loca todavía. Más loca todavía. Porque está juntando dinero con Espíritu Santo. ¡Oh! ¡Qué locura, mi amor! Ahora sí me voy a enloquecer. Mejor todavía. Se
se volvió más loca la loca, la cabra, la más, más loca que una cabra. Enrique Martínez, hola, ¿cómo estás? Exacto. Los contadores, los financieros, cagamos todo. Y como estás de grosera, sí, hablando del Espíritu Santo, sí, ok, ok. Estoy. Hola, pa, ¿cómo estás? Yo me arranqué, ¿dónde estaba? Que no contestaba. Ah, es que me quedé dormida muy temprano y dejé el teléfono por fuera. Ay, te llamé como 4 veces. Sí, yo le dejé el mensaje que era que estaba dormida cuando me desperté a las 3 de la mañana. Ah, bueno. Ah, bueno, estaba haciendo el video. Ah, bueno. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a ver, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar neuroliderazgo, éxito y Espíritu Santo. ¡Qué bien! Me gusta. Me gusta, me gusta este nuevo contexto. ¿Te acuerdas, Adriana, que habíamos dicho? Vamos a hablar cómo recibir las señales del Espíritu Santo, pero vamos a continuar con el libro, ¿cierto? Y, bueno, como decimos nosotros, gracias a Dios, las piezas me están cayendo. Entonces, ¿qué aprendí yo hoy? Voy a volver a leer porque lo que yo escribí, esto lo escribí hace un año, más de un año, hace 2 años, pero hace 2 años no tenía la perspectiva y el conocimiento que hoy tengo. Hoy he crecido, yo estoy creciendo a un nivel exponencial, o sea, mi crecimiento cada vez es más grande porque a este conocimiento que lo escribí, le estoy adicionando una nueva perspectiva. Y déjenme que les voy a decir algo, pero primero voy a leer. Dice, 5 pasos para crear movimientos de liderazgo con empatía y entusiasmo. No hay un movimiento sin un líder que se ridiculice. Entonces, María Imelda, estás muy bien. Te estás ridiculizando, está perfecto. Mientras más ridícula, mejor. ¡Ay, qué bien, qué bien! Mientras más ridícula, mejor. Así de simple. La quiero ridícula, no la quiero perfecta. I love you so much. ¡Ay, qué rico! Me voy a dar piquitos porque me estoy ridiculizando y estoy haciendo mi buen trabajo. Entonces, en la medida en que eres ridícula, en ese mismo momento, si tus hijos te dicen, Adriana, que eres ridícula, pues decís, ¡bravo! Si tu esposo te dice, es que eres ridícula, le dices, bravo. Si tu abuelo te dice, eres ridícula, le dices, bien, estoy haciendo bien mi trabajo. Si mi hijo me dice, mami, es que usted es ridícula, ¿cómo que usted se pone un vestido? Ay, mírenme la blusa que tengo. Miren. Miren esta blusa que me compré. Vean. Mira. Hacía tiempos. Miren esta belleza. Miren. Mira aquí atrás. Apá, mira cómo estoy de delgada. Está muy bien. Vea, mire. Hey. Se me ve cintura, ¿cierto? Hey. Bueno. Pero es que el ejercicio que lo que vos no sirve. Mire, Adriana. Vea la barriga, ya la botaste. Vea la barriga, ya la boté. Ya está plana. Ya estoy plana. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Oiga, todo lo que usted enseña sí sirve. Ah, entonces lo que yo enseño sí sirve. Porque usted lo enraña en usted misma. Cuando lo da es porque muestra. Exactamente, cuando lo hay, exactamente. Creo que el Espíritu Santo se refiere al poder de Dios en acción. Exactamente. El Espíritu Santo es el que es el poder de Dios en acción, es la acción que yo tengo. Si yo soy el cuerpo del Espíritu Santo, entonces ¿cómo debe de estar mi cuerpo? Mira, le compré esta blusa a mi cuerpo en el pasado para yo poder trabajar la mujer del futuro. ¿Hoy quién soy? Hoy soy esa mujer que quiero ser, una mujer que usa blusitas corticas, que me gusta esto aquí. Es que usted tiene 50 años y, apá, entonces porque yo tengo 50 años no puedo usar esta ropa. Vea. Ya, bueno. ¿Quién le dijo a usted que porque usted tiene 50 años no puede ser delgada, bonita, sexy?
Entonces, me da risa porque esta ropa es de verano, ¿cierto? Esta ropa es de verano. Entonces aquí dice Girls Bite Back. Entonces las chicas, ¿qué dice aquí Adriana en español? El punto es, y todavía me compré la blusa y ayer me la puse y yo estaba entre... Esperen un momentico, les voy a hacer el ridículo. Entonces ayer, yo me compré la blusa en el pasado para la mujer del futuro, porque quería que en este verano yo me pudiera colocar, una blusa cortita, como a mí me gusta, y al cuerpo. Porque el año pasado la muy señorita esta se compró esta blusa en verano. Y entonces ya tengo permiso para hacer el ridículo. Qué bueno, tengo el permiso. Miren esto. Lo que pasa es que yo ya soy una señora. Y como yo ya soy una señora, yo ya tengo que empezar a usar blusas tapadas. Y además, pues como yo ya soy una señora, ya la menopausia me está dando y el metabolismo es más lento. Entonces yo, como yo soy una señora... y manejo tanto estrés, y manejo tanta culpa, y manejo tanta rabia, y manejo tanto desespero, y manejo tanto estrés, entonces me voy engordando. Chicas muerden atrás. ¿Qué quiere decir eso? Chicas muerden atrás. No entendí. Chicas muerden atrás. No entendí, me lo puedes explicar. Entonces, mira, ¿cuál es? Esta es la del pasado. Y esta que ya está aquí es la del futuro. Pero resulta que yo, en mi interior, estoy diciendo, usted sí es ridícula. Con 50 años y una blusita de 20. Usted sí es ridícula, mostrando la barriga. Mami, usted ya está muy vieja, usted ya no se puede poner esas blusitas. Entonces mi hijo me quiere ver con esta blusita. Entonces mi papá, yo no sé mi papá qué pensará, no le he preguntado. Papá, ¿usted con cuál prefiere verme, con esta blusita o con esta? Me queda buena toda. Bueno, mi papá me aprueba, tan lindo, él me aprueba siempre. Gracias a Dios que mi papá me aprueba. Recibo la aprobación de mi padre. Gracias a Dios. Por eso el éxito. Ustedes saben que cuando el padre lo aprueba a uno, la mujer es exitosa. ¿Ustedes sabían eso? Porque cuando uno recibe aprobación por parte del lado masculino, nosotras las mujeres somos exitosas. La mujer que no es capaz de salir y la mujer que es así metidita en la casa es porque no tiene aprobación del padre, pero mi padre me ha dado una gran aprobación. Apa, usted habla que el éxito tiene que ver con la aprobación del padre. ¿Usted sabía que el éxito tiene que ver con la aprobación del padre? Hombre, si él lo ha sido toda la vida. El éxito tiene que ver con la aprobación de padre. Y como mi papá me aprueba, por eso la María Imelda es exitosa. ¿Sí vio? ¿Sí vio? Que algo tiene éxito. Algo tiene éxito. Ok. ¿Cuál blusa prefieres? Tú eliges. Esta. Oh, my God. No entiendo cuándo yo me compré esta blusa. Pero bueno. Esta la voy a regalar, les sugiero. Entonces, ¿cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Que eso es lo que estamos hablando. Pues yo creo que hoy
El Espíritu Santo me está dando una señal. ¿Cómo se recibe? En cosas materiales. ¿Cómo se recibe? Pudiendo ver. Esta es la mujer del pasado. Esta es la mujer del pasado. La blusa está muy linda, muy bella, muy hermosa, pero esta blusa es de la mujer del pasado, de la mujer que estaba engordándose, de la mujer que se estaba escondiendo, de la mujer que estaba deprimiéndose, de esa mujer. Entonces, esta es una señal. ¿Qué hago? La voy a guardar, la voy a sacar de mi closet y voy a hacer una limpieza del closet, porque el Espíritu Santo que mora en mí está en mi imaginación y Él no ha llegado todavía. Mi hermoso Padre siempre me aprobó en todo, por eso en nada de lo que emprendo fracaso. Si viste, Adriana, tiene mucho que ver. La aprobación del Padre es indispensable. Si yo, mira, mi papá está aquí, véalo acá, véalo. Mire, mírenlo, ahí está. Pero él me aprueba todo el tiempo. Mi papá me aprueba todo el tiempo, míralo ahí. Y la aprobación de mi padre, para él yo no soy ridícula. Para él yo soy la hija más hermosa, más divina que él tiene, que está en los Estados Unidos, y que la hija de él es escritora, y que él y que tiene una hija que es bella y hermosa y que es una hija maravillosa. Para él, yo soy el orgullo de él. Y eso hace que yo haga el ridículo. Porque ya tengo la aprobación de mi padre. Y si no la tuviera, también lo haría. Pero cuesta más. La que no tengo la aprobación es de mi madre. Y cuando no te aprueban, ¿qué se hace? Muy bien la pregunta, ya mismo te voy a contestar. Entonces, cuando no se aprueba, ¿qué se hace? Peor, peor y mejor, peor y mejor. Mire la contradicción. Peor, porque el padre es el que, la aprobación de parte del padre es lo que hace que tú tengas éxito. Estamos hablando de neuroliderazgo y estamos hablando de éxito y estamos hablando de las señales que me da el Espíritu Santo para yo poder tomar acción. Como Adriana lo dice, es Dios en acción. Hasta ahí han juntado los cables, porque todo lo que nosotros estamos haciendo es juntar cables, juntar información. Entonces, mi padre no me aprueba, con mayor razón lo voy a hacer. A mi padre no le gusta, con mayor razón lo voy a hacer, porque en el día que yo lo supere a él y supere la crítica de él, ese día yo soy exitosa. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Y gracias a Dios esto estaba aquí escrito, porque da la casualidad, y no sé si la casualidad existe, Adriana. Adriana, ¿usted cree que la casualidad existe? No creo que la casualidad exista. Te contesté, Ana María, 5 pasos para crear movimiento de liderazgo con empatía y entusiasmo. Ana María, esto va para ti. No hay un movimiento sin un líder. Como mi padre no me aprueba, yo me voy a aprobar. Y yo sé que el éxito tiene que ver con el padre. Y yo sé que el éxito tiene que ver con el afuera. Y el éxito tiene que ver con el liderazgo. Y el éxito tiene que ver con que yo lidero mi vida. Mi padre no me aprueba, pero yo sí me apruebo. Yo sí me voy a aprobar. A él está ahí, pero si no me aprueba, ¿sabe qué? Le estoy haciendo muecas porque no me ve. Tampoco soy tan valiente. Pero con el amor y con el cariño que le tengo, le diría, ¿sabe qué? Usted no me aprueba, papá, pero yo lo voy a hacer. A él no le gustó cuando yo me motilé, no le gustó, pero me motilé. Ahora que no me gusta motilarme, entonces me voy a dejar crecer el cabello. No hay un movimiento sin un líder que se ridiculice. Tienes que hacer el ridículo, Ana María. Tienes que hacer el ridículo. Ay, mírala, y se compró una blusita. Es que Girls Bite Back. O sea, la mujer de 52 años usando una camisetica de una niña. Usted sí es ridícula. Y fuera de eso, ombliguera. Mira.
Es que mostrando el ombligo, pero es que me gusta verme como me veo acá. Mira. Mira. Y eso me hace sentir bien. Y eso me hace sentir tranquila. Y esta blusa, ya no me la voy a poner más. Es más, la voy a enmarcar para ponerla ahí y decirle, esta es la mujer del pasado y esta que hay aquí es la del futuro, que ya logró entrar en el cuerpo de hoy. ¿Entiendes cómo se conecta? Ana María, ¿puedes entender cómo es que se trabaja? Esta era la del pasado. Tomé una decisión. Voy a hacer el ridículo. Me voy a comprar una blusa pequeña para que yo pueda caber en esa blusa. Esa la compré en el pasado y hoy, que es el futuro. Entonces yo todos los días decía, no, cuando llegue verano me tengo que poner esa blusa, cuando llegue verano me tengo que poner esa blusa. Y hoy me la puse y me la puedo poner. Entonces, vos que me estás mirando, o mi papá que me está mirando, o mi esposo que me está mirando, o mi hijo que me está mirando, va a decir, mi mamá con 52 años y con una blusita que dice Girls Bite Back. Mamá está loca. Y entonces, ¿sabe qué le voy a decir yo? Sí, estoy loca y amo mi locura. Y le voy a leer otra vez. Porque vuelvo y leo, porque necesito reafirmar mi liderazgo, porque necesito reafirmar que yo estoy haciendo lo correcto. Y cómo yo sé que son señales del Espíritu Santo para que yo haga lo correcto. Ah, mira, claro, Alicia. Entonces dice, no hay un movimiento sin un líder que se ridiculice y tenga una forma sobreestimada de liderazgo. La mejor manera de aprender es con el contacto humano, porque tampoco se trata de yo decir, para yo salir adelante tengo que cortarme la sangre de mi mamá, de mi papá, de la familia, me voy a ir para Estados Unidos, me voy de aquí y me desaparezco, o sea, se vuelve ermitaño, eso no funciona ser ermitaño, es que allá no está realmente la información está con el mismo contacto con mi esposo, con mi familia y con el contacto humano. Estudios realizados demuestran que el aprendizaje y el contacto personal es fundamental. Por lo tanto, se requiere de un líder que esté dispuesto a tomar la iniciativa. Así que yo le pregunto a usted, Alicia, ¿usted está dispuesta a tomar la iniciativa de liderar su vida con éxito? Y éxito es ir hacia afuera para que los demás, te vas a salir de un círculo de marranos. Me estoy imaginando esta película. Me voy a salir de un círculo de marranos y los marranos me van a decir, ay, no, no, no se salga, no se salga. Y yo sí, me voy a salir, me voy a salir, me voy a salir, me voy a salir porque voy para el futuro. Y los marranos van a decir, uy, está loca la loca. Está loca la loca. Yo le voy a decir, sí, soy loca, soy loca. Y entonces en medio de mi locura me voy saliendo del círculo, me voy saliendo del círculo. Cuando los marranos me ven aquí y dicen, oh my God, mira cómo está hermosa esa loca. Se puso esa blusa, qué vergüenza, qué pena. Está mostrando el ombligo. Oh my God, mi mamá se cree una muchachita de 20. Pero luego mi hijo me va a ver y va a decir, pero ¿sabes qué? Mi mamá se ve hasta bonita. Voy a seguir a mi mamá. Y si de pronto mi hijo dice, voy a seguir a mi mamá, ya somos dos, pero eso va para mañana. Entonces, hasta hoy. Tengo que tomar la iniciativa. Alicia, a tomar la iniciativa. Ya no más que si me aprueba mi papá, Ana María, su papá, si no la aprueba, que se joda, vea, hágale así, vea. Son señas que le estoy haciendo a él. No me importa. Y mi esposo, si está viendo el video, qué pena, vea. Y mi hijo, si está viendo el video, vea. Y usted, que está pensando que soy ridícula, vea. Me importa. Así. Pero tomo la decisión de que yo voy a tomar la iniciativa. ¿Y sabe qué? Voy a dejar de contar historias, voy a dejar de hacerme la víctima, voy a dejar de hacerme la pobrecita, voy a abandonar mi pasado. En el pasado fui gorda,
¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo está aquí? ¿O dónde está? Para mí, tengo que guardar, esto es cosa del pasado. Lo voy a guardar. El pasado se guarda porque saben cuál es la manipulación más grande que existe en la eternidad. ¿Saben cuál es? El pasado. No lo sabía. Y esta es otra señal. Esta es otra señal que me está dando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me está diciendo que la manipulación más grande que existe en el ser humano es el pasado. Si mi papá estuviera triste, llorando, deprimido por mi mamá, ya se hubiera muerto, ¿sí o no, papá? Pero ¿él qué tiene que hacer? La vida continúa. Abandono mi pasado. Alicia, ya. Esta blusa no es parte de mi vida. Esta blusa... Es más, no me sirve, no la quiero. ¿O cómo me quieres ver, Alicia? A ver, me la voy a poner otra vez porque necesito que me digas. Necesito tu aprobación. Ah, pero me dijo que no le importa. Pero no importa, no importa. Si me dices que me veo mejor con esta, mira, ¿cuál blusa me queda mejor? Y ventaja así saco la barriga. Y le meto a esto aquí una lonja. Todavía me queda. Esta es una lonja de barriga. Apá, vea. Esta blusa le cabe una lonja de barriga, vea. Ah, vea. Y todavía le puedo llenar más. ¿Qué estoy programando yo acá? Alicia, dime. Estoy haciendo el ridículo. ¿Qué estoy programando yo acá? Dime. Mira, más grasa para que... Es más, me cabe otro muñeco. Todavía me cabe otro. Y voy ensanchando, y voy ensanchando. Jenny, me engordé. Bueno, voy a esperar que Alicia me conteste o si no, no me quito la blusa. Por la ropa los conoceréis. Por cómo se comportan los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Usted no tiene que hablar mucho. Usted solamente con su cuerpo, con su forma de vestir, con su forma de comportarse, usted ya está programando su futuro. Entonces, ¿cuál es el futuro para esta blusa? Llenarla más. No ve que todavía tengo para llenarle, para ponerle más barriga. No ve pues, qué vaca. Ana María le da risa. Ok. Me voy a conectar con mi Espíritu Santo. Voy a recibir una señal de él. ¿Y cómo recibo yo las señales ordinarias? ¿Cómo recibo yo las señales todos los días? Esta es una señal. Y yo tengo que tomar decisiones. Sigo con esta blusa engordando. Me caben no sé cuántos más muñecos. Y cada día más gorda, más pesada. O tomo la decisión me la quito y le digo, ¿sabe qué? Tan bella esta blusa, divina, preciosa, hermosa. Guardo mi pasado porque este fue mi pasado. Esto fue el año pasado, después de que murió mi madre. Le doy un abrazo, le doy un beso, le digo, usted blusita es muy linda, muy hermosa, pero yo ya no la necesito más, porque yo no la voy a llenar más, porque ya se acabó esa mujer amargada, estresada, abandonada. Usted hizo una labor muy hermosa, porque cuando usted llegó, yo la necesitaba, pero ya no la necesito más, ¿ok? O yo, blusita linda, hermosa, chao, que esté muy bien, abandono mi pasado. Y voy a empezar a hacer el ridículo. ¿Por qué voy a hacer el ridículo? Porque es que esta blusita, yo me siento incómoda en usarla, porque pues hace días no usaba estas blusitas. Y hace días no mostraba el ombligo. Y hace días no mostraba esto acá.
Entonces me da pena, porque ya mi esposo dijo, ay, Imelda se envejeció, Imelda se engordó, y mi papá y mi hijo dijo, ay, por fin mi mamá ya es gorda y vieja y fea. Y ahora resulta que ella vuelve atrás. Exactamente, me veo hermosa con mi presente. Ahí es donde tenemos que llegar, muchachas, es mi presente, en el presente es que recibo las señales del Espíritu Santo, en mi presente, pero con una visión del futuro, con un plan. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mí? El plan que Dios tiene para mí ya está escrito. Tú eres un cuerpo santo, tú eres el cuerpo del Espíritu Santo. ¿Por qué estás gorda y por qué vas y compras blusas como estas? Te estás alejando. Estás cometiendo un pecado contra tu propio cuerpo. Don Darío, si se le caen los botones y si compra ropa más grande, entra en pecado, don Darío. Está abusando del cuerpo y ahí está comiendo. Ahí lo estoy viendo ya masticando. Ay, parece un niño. Es que vengo de familia gordita, mi amor. Bueno, cierro acá y cuéntame qué aprendiste. Y dice, a dejar de contar tu propia historia, abandonar su pasado y pueda enfocarse en que otros brillen. Cuando yo dejo de pedir aprobación de los demás, cuando yo soy capaz de hacer el ridículo, y ya, hoy recibí otra señal. Está bien, Marimilda, siga haciendo el ridículo. Usted no está mal, usted está bien. Ya me respondí. Ok. Porque, cuéntame, ¿qué aprendiste? Acuérdate, ayer hablamos de que en la imaginación está Dios. Para mí Dios es igual a imaginación. Lo que mi imaginación quiere es lo que Dios quiere. Punto. No lo voy a adornar. Bueno o malo, no sé. Tiene que vivirlo, tiene que experimentarlo y después decide, ¿fue bueno o fue malo? Te lo dejo. La mujer del futuro ama los retos y en estos próximos 45 días me voy a conectar con mi Espíritu Santo para poder recibir las señales del Espíritu Santo. ¿Hoy qué señal recibí? Hoy recibí una señal y ya la voy a escribir. Dios mora en mí, entonces mi cuerpo es sagrado. Y si mi cuerpo es sagrado, no entiendo por qué tengo una blusa para llenarla de grasa. ¡Claro! Me veo hermosa, me veo divina. Sí, Jenny, gracias. Pero es que me gusta. Esta soy yo, en realidad. Así fui yo. Las personas que me conocen cuando yo estuve joven, así soy yo. No entiendo por qué cumplí años y me envejecí. Se envejeció la mente, porque el cuerpo, si lo cuido, no. Así de simple. O sea, se envejece la mente. Y en la mente, como se envejeció la imaginación, entonces la mente va creando, compra ropa, organiza todo para que el cuerpo se envejezca. ¿Entiendes cómo funciona la mente? Entonces, si Dios mora en mí, ¿qué Dios quiere para usted, don Darío? Dios quiere sanidad. Dios quiere todo lo bueno. Dios mora en mí, entonces Dios quiere sanidad en mi vida, Dios no quiere enfermedad en mi vida, no quiere cinco lonjas de grasa. ¿Usted sabe qué le da la grasa al cuerpo? Le da un ataque cardíaco, se le tapan las venas, no puede caminar, no puede respirar. Entonces, ¿cómo me voy a comportar de hoy en adelante? Dios mora en mí. ¿Cómo recibir las señales del Espíritu Santo? Hoy acabé de recibir una señal. Hoy la acabé de recibir con esta blusa. Esto fue una señal. Esta es una señal. Tengo que abandonar el pasado. Ya, regale la blusa. Voy a sacar todas las blusas que son grandes, que me compré el año pasado por esta época y las voy a regalar. ¿A quién? A alguien que las necesite. Porque hay gente que las necesita. Yo ya no lo necesito. Ya cumplió un
Usted ya cumplió un propósito en mi vida. Y ¿sabes qué? Hay que hablarle a las cosas materiales y decirle gracias porque por ti me di cuenta que me estaba abandonando. Gracias porque por ti me di cuenta que estaba yendo por mal camino. Gracias porque ya hoy me puedo dar cuenta que cumpliste un propósito en mi vida. Thank you very much. Y voy a ir a sacar todas las blusas que yo no me quiero ya poner, porque ese es el pasado. Entonces, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué señales me dio el Espíritu Santo hoy? A ver, escríbanme. ¿Cómo está la hoja de Alicia? En blanco. ¿Cómo está la hoja de Jenny? En blanco. Hoy, en este presente, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué aprendí hoy? Yo aprendí. Vuelvo y cojo la blusita, porque esta blusa me dio una clase hoy. La blusa me dio una clase. ¿Qué clase me dio la blusa? ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? En las cosas más simples, en las cosas más ridículas, en lo ridículo está el Espíritu Santo. ¿Ustedes sabían que el Espíritu Santo es ridículo? ¡Oh! ¿Le estoy diciendo ridículo al Espíritu Santo? Sí, claro, él es lo más ridículo que hay. Él es ridículo porque él es loco. A él le gusta jugar. Esto se llama, oh my God, ay, mira, me gustó eso que dije. Ay, ay, ¿cómo se llama el título de la obra? Ay, ay, se me va a olvidar lo que dije. Gracias a Dios lo estoy grabando, porque después vuelvo y veo la grabación y ahí aprendo tanto. Si ustedes supieran cómo aprendo yo de mí, ¿a qué vine a esta tierra? A encontrarme conmigo. Conmigo misma, de mí misma, para mí misma. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo se llama el título de la obra? Entonces, el título de la obra se llama así. La mujer del futuro sabe qué. Escriba pues, mi hija. A ver, hágale pues. Las veo escribiendo. La mujer del futuro sabe qué. Dos puntos. ¡Qué emoción! Ok. La mujer del futuro sabe que el título de la obra dice que debe dejar de contar historias. Ok. Debe dejar de contar historias. Ok. No más historias. Debe dejar de contar historias. ¿Qué más aprendió la mujer del futuro hoy? A ver, ¿qué aprendió hoy? Aprendí que el Espíritu Santo me da señales ridículas. Ah, no, aprendí que el... Ya. Voy a dibujar lo que yo aprendí, ¿ok? Ustedes vayan dibujando lo que ustedes aprendieron. Yo voy a dibujar acá algo. Ay, pero ¿dónde están los colores? ¿Dónde están los colores marimenta? ¿Dónde están los colores marimenta? Ay, 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 ay. ¿Qué aprendí? Ah, esta blusa me dio una clase. Mira esta blusa. Yo no lo puedo creer que yo haya sido capaz de comprarme esa blusa tan ancha, pa. Estaba como loca, ¿no? Es que porque era escritor y que las escritoras... ¿Sabe por qué me compraba? Pues es que porque era escritor y que las escritoras teníamos que usar ya blusas largas. Y me dice Adriana, Marimelda, ¿usted qué le está pasando con esas blusas? Oh, my God. Entonces, aquí yo lo que estaba metiendo era gordura, abandono, pasado, estrés. Ok. Y aprendí que el Espíritu Santo está en lo ridículo. En lo que usted vea más ridículo, ahí está el Espíritu Santo. Ah.
O sea que cuando usted hace el ridículo es porque usted se está saliendo de la media de lo normal y está trabajando con su imaginación. Oh, ya entendí. Ya estoy entendiendo. Entonces, lo ridículo es porque yo me estoy saliendo como si, a ver, es como, ahorita les muestro el dibujo. Dibujen pues, que es que necesito que sus niñas dibujen. Ok, entonces aquí yo ando en un grupo. Listo, entonces yo ando en un grupo. Entonces resulta que en mi imaginación hay una mujer. Hay una mujer que se imagina. Que se imagina. Alicia, a ver, muéstrame el dibujo. Que se imagina. Entonces, ¿cómo se imagina esta mujer? Feliz. Entonces todos los macanitos dicen que no, porque yo estoy, para ellos, estoy haciendo algo que se llama ridículo. Y dejo de contar el pasado. A ver, vamos a ver cómo es, cómo hice yo mi dibujo bonito. Vea lo que dibujé, apá. Bueno, aquí está mi dibujo. ¿Yo qué aprendí hoy? Este aprendizaje es de hoy. Hoy ya esto se vuelve pasado y mañana será otro día. Y cada día el Espíritu Santo me trae señales en las cosas más simples de la vida. Entonces, eso también lo aprendí, en lo simple. En lo simple está el Espíritu Santo. En lo sencillo, no es tan complicado. No sé por qué trata, porque le da miedo a uno eso. Entonces, la mujer del futuro sabe que debe dejar de contar historias. Que en lo simple, en una blusa, que es algo tan simple, encontré que en esa blusa yo estaba guardando el estrés. Yo estaba guardando el pasado, yo estaba guardando el abandono, yo estaba hablando la gordura. Y que yo estaba en un círculo de puros gorditos y de puros marranitos. Y que para yo salirme de ese círculo, yo tenía que hacer el ridículo. Y todos estos gorditos se ríen de mí. Y todos estos gorditos se burlan de mí. Y todos estos gorditos, puede ser mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mi prima, mi sobrina, lo que sea, se burlan de mí. ¿Por qué? Porque ellos no ven la mujer en que yo me voy a convertir. Pero cuando me vean en el presente y digan, oh my God, mira Marimelda, con 52 años y está más bonita que yo, que soy la nieta. Sí, Alicia, podemos ser más lindas que las propias nietas. Y no es una competencia, se trata de una estabilidad emocional. Mi papá puede ser más, oiga, don Darío puede ser más galán que un muchacho de 17. Que mi papá puede ser más galán que un muchacho de 17, porque él ya tiene la experiencia. Eso sí le gusta a él. Que yo le dé permiso de que sea galán. Son permisos.
Entonces, resulta que aquí había un grupo de gorditos, un círculo de marranitos, un círculo donde yo estaba. Entonces yo en mi imaginación tengo una mujer con el cabello largo, muy bonita, muy hermosa, y ellos me ven ridícula y yo también me veo ridícula porque para ellos eso no es verdad y es imposible. Entonces resulta que en lo ridículo es donde está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en lo que es el loco, en la imaginación. Y el Espíritu Santo, ¿saben dónde está? Me gusta esa vaina. Me casó, me llegó. ¿Sabe dónde está? En el futuro. En el futuro, pero yo, María Imelda Cardona, lo tengo que traer en el presente. ¿Entiende, María Imelda? ¿Sí entendió? ¿Y por qué se da en la cabeza? Porque así me daban a mí cuando estaba chiquita. No, a mí no me daban en la cabeza. Pero cascume, entienda. Ah, ya entendí, apá, cómo funciona la vida. Ah, funciona así, vea. Lo voy a dejar la tarea a mi papá. Este es un grupo de marranitos, de gente que come como marranos. Entonces yo, para salirme de ese grupo, yo tengo que creer en el futuro, que en el futuro voy a ser mejor, que me voy a poner esta blusa bonita. Entonces ellos me van a ver como ridícula, me van a decir, pero esta está loca. Entonces yo tengo que hacer el ridículo frente a los demás para que los demás, salirme de ese círculo, hacer el ridículo, hacer el papel de loca, olvidarme del pasado, pero que en el presente yo pueda crear lo que yo quiero, porque si yo digo que lo voy a crear mañana, no lo creo. ¿Sí entiendes? Ah. Me siento contenta con mi trabajo. Bueno, voy a regalar estas blusitas. Si de pronto hay alguien que ve el video y quiere que le regale estas blusitas, con mucho gusto. Voy a sacar todas las blusas que tengo que ya no me sirven. Ah, voy a hacer una bolsa. Porque es que ya cumplieron mi ciclo. Puede ser que a otra persona le sirva, porque realmente las blusas están nuevas, solamente que ya cumplieron su objetivo. Y voy a abandonar el pasado con amor. Y el Espíritu Santo no está en el pasado. ¿Oyó? Usted ya cumplió su labor. Me voy con el Espíritu Santo que está en mi imaginación. ¡Chao! Cuéntenme qué aprendieron. ¡Ay, pásenme la foto, por favor, a WhatsApp! Y nos vemos mañana a las 11:11. ¡Chao!